Muchas gracias, Edgar. Y así como muchos aficionados celebran en casa, otros acuden a restaurantes locales para ver el esperado partido. Momento que los restaurantes dicen aprovechan para recuperarse tras las pérdidas económicas por las recientes tormentas. Natalie Gutiérrez habló con algunos de los dueños de negocios afectados en la península y nos tiene más detalles. Los apagones en la península esta semana le causaron pérdidas a algunos restaurantes, pero otros negocios dicen que corrieron con mejor suerte. El restaurante El Torito fue una de las instalaciones que sintió un impulso tras la tormenta y esperan un fin de semana más favorable frente al Super Bowl el domingo. Recibimos muchos clientes, residentes locales y la gente que se estaba hospedando en los hoteles. Por ahora, el ambiente se ve con calma en El Torito, pero esperan un ambiente completamente diferente el domingo de Super Bowl. Anticipamos casa llena. También vendemos bebidas alcohólicas y tenemos 7 televisiones. Definitivamente la gente va a venir a ver el Super Bowl. Muchos negocios en la península dijeron fuera de cámara que se quedaron sin electricidad por días y las pérdidas económicas no podían recuperarlas mediante el programa de Safety Net, pues PG&E dice que solamente residentes califican para estos beneficios. Si usted lleva más de 48 horas sin electricidad, entonces automáticamente va a calificar para este programa de crédito. Y ese crédito lo van a ver en su próxima factura. Y son de entre 25 hasta 90 dólares o hasta 100 dólares en algunos casos. Todo depende de cuánto duró sin electricidad. Pero para el negocio El Torito, se sienten agradecidos que no tuvieron que cerrar. Al contrario, esperan grandes ingresos este fin de semana. Oh, yeah. We're looking... Claro que sí, lo estamos deseando. Quizá ganamos unos 20 o 30 mil dólares este fin de semana, definitivamente. En Monterrey, Natalie Gutiérrez, Telemundo, Costa Central. Muchas gracias, Natalie. Este fin de semana también las calles estarán más transitadas en toda la Costa Central, por lo que las autoridades también esperan reforzar la vigilancia.